Muy buenas tardes. Buenas tardes. Quiero saludar al doctor Carlos Caicedo, exalcalde de la ciudad. Darle las gracias por acompañarnos en esta entrega. Elisa, señora esposa. Saludar también al mayor Luis Gabriel, comandante del Gaula Militar, al personero del Distrito de Santa Marta, al doctor Chadán Rosado, a los honorables concejales que nos acompañan, doctor Leandro Bernier, Efraín David Lozano y Evaristo Raúl. Un saludo muy especial para ustedes. Saludar también al teniente Manuel Higuera, su comandante de guardacostas, a la doctora Virna Johnson, directora de los Juegos Bolivarianos y gerente del CET. Un saludo muy especial para ella y para su equipo. Saludar a los miembros del gabinete que han venido, a los señores invitados especiales, ediles, medios de comunicación, amigos todos. Un saludo muy especial para todos. Realmente hemos hecho este evento antes de poner en funcionamiento este tramo de la carrera quinta, porque hace parte de todas las obras que hemos ido entregando en este tiempo. Y qué bueno, doctor Sandro Murcia, un saludo muy especial también para usted. Qué bueno que nos haya acompañado el doctor Carlos Caicedo, porque aquí estamos cumpliendo lo que prometimos y terminando todo lo que usted empezó. Fueron más de 160 frentes de obra que recibimos en toda la ciudad. Y hemos ido entregando semana a semana obras de esos 160 frentes de obras. Sin embargo, hay unos que se desesperan, que quieren que hagamos en 4 meses lo que los demás no hicieron en 80 años, y empiezan como a generar un ambiente de que las obras están paradas, que las obras no se entregan, que qué es lo que pasa. Lo que pasa es que estamos haciendo obras de calidad, obras como nos las merecemos los amarios, obras dignas, obras bien hechas. Los parques, que por ahí veo en redes muchos inquietos en torno a los parques, ya hoy empezaron a instalar las máquinas biosaludables y el 20 los invito a todos a que nos acompañen a la entrega de los primeros parques, de esa hermosa red de parques que ustedes hoy iniciaron también, doctor Caicedo. Son 45 parques de primera generación. Yo le pregunto a esos que critican si es que prefieren que le instalemos baranditas y columpios de palitos, o mejor nos demoramos unos días y esperamos que vengan las máquinas importadas de Turquía y de España y de Canadá, como se contrataron, máquinas de última generación, máquinas de mostrar. Son parques realmente muy hermosos. Y por eso, antes de poner en funcionamiento esta vía, quisimos hacer esta entrega, porque son 890 millones de pesos que están invertidos aquí y que hacen parte de las obras del sistema estratégico de transporte, que definitivamente no solo nos están permitiendo mejorar la movilidad en la ciudad, sino modernizar la ciudad, modernizar la infraestructura vial, ampliando puentes, terminando la avenida del río, y próximamente vamos a iniciar la intervención de la avenida del Libertador, el tramo de la calle 13, más las obras que ya están en marcha en otros puntos de la ciudad. Realmente estas obras nos van a permitir en poco tiempo tener un sistema de transporte moderno y tal y cual como lo prometimos desde el gobierno anterior y lo mantenemos en este gobierno. Cuando termine el gobierno de Rafael Martínez, los amarios se van a poder mover por toda la ciudad con un solo pasaje. Ese es el proyecto y esa es la meta. Asimismo, el próximo día lo vamos a estar invitando también a la entrega de otras obras que ya van bastante avanzadas, como el Centro Regional de Atención a Víctimas, el Coliseo de Gaira, los 2 CDI que estamos haciendo en Ciudad Equidad y en Bonda, aparte de cubiertas en los colegios. Todas las obras, absolutamente todas las obras se van a entregar, porque este es un modelo de gobierno que no deja obras inconclusas. Lo decía en días pasados a propósito de algunas obras que tenemos en la ciudad que nunca terminaron y que usted llegó, doctor Caicedo, y no solo la retomó para terminarla, sino que la estamos entregando, como aspiramos a entregar en estos 4 años la calle 30. Realmente la ciudad está cambiando. No es un tema de lema, no es un tema de nombre,
¿Está cambiando o no está cambiando una ciudad que entrega 40 parques, que entrega vías de este tipo, que está construyendo colegios, que está remodelando su centro de salud? Los centros de salud que algunos se inquietan también. Hay que decir, porque es que eso sí no lo dicen, que cuando los hijos de los pobres en la ciudad nacían antes de la llegada del doctor Caicedo, nacían debiéndole al sistema 166,000 pesos, porque el déficit de salud era de 50,000 millones. Déficit que se ha ido pagando poco a poco y que hoy está por debajo de los 20,000. Y aspiramos que cuando termine este gobierno, los pobres de Santa Marta, los que nacen, no le deban nada al sistema. Que aquí antes de tener derecho a la salud, nacían endeudados con el sistema de salud. Ya abrimos la licitación en próximos días para la terminación de 3 centros de salud, el de Taganga, La Paz y PC. Y esperamos, principio del otro año, dependiendo del recaudo, dar inicio a la terminación de la clínica de Ciudad Equidad y la intervención del de Mamatoco, para terminar estas obras que vienen iniciadas. Y empezaremos a hacer los diseños para intervención de 10 centros de salud más. Realmente es una revolución lo que estamos viendo en la ciudad. Ya decía que tenemos 30,000 millones ya asegurados. Mañana están acá los ingenieros para concertar con el gobierno el cronograma de obras para intervenir el INEM. 19,000 millones. ¿Cuántos años esperó el INEM para que un gobierno lo mirara? ¿Cuántos años? Bueno, van a empezar unas obras por 19,000 millones de pesos. 9,000 millones la industrial y 7,000 millones el Colegio Nuevo en Timayuí. Y ahí están recursos bien guardados para buscar cofinanciación con el gobierno nacional e intervenir otros colegios más que vamos a priorizar. Poco a poco vamos a ir recuperando toda esa infraestructura pública educativa, la infraestructura pública de salud que se acabó por años de abandono. Eso es pensar en los pobres. Pensar en los pobres no es darle migajas. Pensar en los pobres no es llevarle un mercadito, que al día siguiente siguen siendo pobres. Pensar en los pobres es resolver los problemas de manera estructural, como el tema de agua. 80 años con el mismo acueducto. El gobierno anterior del doctor Caicedo dejó una ruta trazada, escaló el tema a nivel nacional, y hoy seguimos esa ruta. Ya inició la consultoría para los diseños del acueducto o de los tubos que traerían agua del Magdalena. Convenio o recursos que salieron de un convenio que firmó el alcalde anterior, 7,000 millones de pesos, de los cuales para esa consultoría que vale 3,500, estamos poniendo el 80%. ¿Cómo son las cosas de la vida, doctor? Vea, usted pone los recursos y otros dan la noticia. No importa, lo importante es que solucionemos el tema de agua para la ciudad. Y no descansaremos hasta que Santa Marta tenga agua. Poco a poco vamos a ir resolviendo los temas estructurales como materia de seguridad que hemos venido trabajando. Tenemos la licitación para 2 CAI móviles, la patrulla migratoria. La otra semana entregamos 15 motos al Gaula, al batallón de alta montaña, para consolidar y darle operatividad en la Sierra Nevada y en nuestra zona rural. No hay un solo frente de trabajo en la ciudad o de necesidades en la ciudad que no estemos trabajando para darle solución. En materia de inversión social, arrancan próximamente otra vez ya las escuelas populares del deporte, las escuelas de música, los centros culturales, para favorecer a miles de jóvenes en toda la ciudad. Yo quiero decirles de verdad, y agradeciendo que hayan venido, que el gobierno sigue empeñado en transformar completamente esta ciudad, en que esta ciudad siga cambiando y que consiga realmente logremos calidad de vida, una ciudad para el buen vivir, una ciudad incluyente, una ciudad inclusiva, una ciudad para todos. Quiero simplemente decir estas palabras, decirles que lo vamos a estar invitando a más inicio de obras próximamente. Ya dimos inicio, doctor Caicedo, a esa recuperación que usted hizo del mercado. 12 años. El mercado abandonado, empezado sin terminar, y se había convertido en un antro realmente. Dimos inicio hace unos días de la construcción de la plaza especializada de pescados y mariscos y la plaza de comida popular. Y cuando termine este año, vamos a entregar un mercado nuevo, moderno. Yo diría que el mejor
o el mercado más hermoso de la costa. No va a haber un mercado en la costa como el mercado que nosotros vamos a tener. Esa plaza de eventos realmente se va a convertir en un espacio para la cultura, para el arte, para la música, para que vayamos allí, nos encontremos y volvamos al mercado. Todas y cada una de esos inicios de obra que hemos ido empezando, esperemos que a finales de este año podamos ir entregándolo. Ya los amarios decidieron entre el camellón de la bahía y el parque lineal del río, con 10,000 millones de pesos que tenemos, escogieron el parque lineal del río, 75% ganó. Vamos a empezar próximamente con el parque lineal del río. El parque lineal del Ciruma, que encontramos diseñado, también ya lo vamos a ejecutar. Todos esos proyectos que encontramos diseñados son los que nos han permitido avanzar rápidamente y que siga el cambio en la ciudad. Que mientras otros gobiernos, otros alcaldes todavía están tumbando y acabando lo que le dejaron sus antecesores, nosotros le hemos dado continuidad y nos hemos ganado este tiempo importante para bien de la ciudad. Simplemente quiero darle las gracias por haber venido y esperar que nos sigan acompañando y respaldando en todas estas obras, que esta ciudad va a seguir cambiando con el respaldo de ustedes y el apoyo que nos han venido dando. Muchas gracias.